Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, presenta su programa Generando Cambios, con interesantes temas e invitados, generando un cambio o sinergia en tu vida, brindándote las herramientas y consejos con proyectos que generarán día a día cambios en la sociedad. En Generando Cambios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Generando Cambios. Y pues estamos muy contentos en tener una nueva edición el día de hoy, ya que estamos en octubre, que es el mes rosa. Así que pues estamos muy contentas de tener un tema bien interesante esta tarde y vamos a hablar pues sobre el cáncer de mama. Le doy la bienvenida a mis compañeras que en esta ocasión pues nos acompaña Ros Revueltas, Liliana Alvarado y Elena Flores en la conducción, y les presento a nuestra invitada especial que es la doctora Lisbeth Delgadillo Medrano, que es urgencióloga egresada del Instituto Politécnico Nacional, quien pues esta tarde vamos a tratar de desmenuzar lo más que se pueda sobre la información que requerimos todas las mujeres para la prevención del cáncer de mama. Así que, doctora, pues le damos la más cordial bienvenida a este programa. Gracias por la invitación. Es un espacio que es un espacio de mujeres en donde tocamos varios temas, pero pues definitivamente ahorita que estamos conmemorando el mes de octubre y que estamos tratando de obtener la mayor información adicional para prevenir el cáncer de mama, pues es de suma importancia que hoy nos acompañe, doctora. Entonces, Liliana. Sí, doctora, si nos puede comentar cuáles serían las fases de detección, digamos, temprana del cáncer de mama, porque sabemos que esta es una enfermedad que puede ser curable si una vez es detectada a tiempo. Exactamente, lo acabas de mencionar, es la detección temprana. ¿Cómo la detectamos? Simplemente con autoexploración, conociendo nuestras glándulas mamarias. Ese es lo primordial. La mayoría de los cánceres de mama los detecta la paciente. Eso es lo que se menciona. ¿Es sentir alguna bolita? Es primero, pues, para detectar el cáncer de mama tenemos que hacer la exploración. La exploración consiste de observación y de palpación. Observamos nuestras glándulas mamarias. ¿Qué podemos encontrar en la observación? Tenemos que ver la coloración de nuestra piel, si hay hundimiento de nuestro pezón, si hay algún abultamiento o si hay hundimientos igual en la piel. Incluso puede haber hasta úlceras en nuestra piel de las glándulas mamarias. Eso es mediante la observación. Ahora, en cuanto a la palpación, pues está la técnica, te paras frente a un espejo y de ahí pues ves la simetría de tus glándulas mamarias. Con tu mano, siempre tienes que ser con tu mano, y con estos tres dedos, específicamente con la palma de los dedos, es con lo que vas a hacer la exploración. Vas a tocar tus glándulas mamarias. Para tener una mejor exploración, vas a tener que ponerte tu mano hacia atrás, en la nuca, y con esta mano vas a empezar a tocar. Se recomienda que sean movimientos circulares en toda alrededor de la mano. Lo tengo que hacer así porque si no, pues, ¿de qué manera? Pero es como pedacito por pedacito. No. Puede ser de manera circular hasta llegar al pezón, o puede ser por lo que nosotros llamamos cuadrantes. Dividir la mama en cuatro cuadritos. Okay. Uh-huh. Exploramos de la axila hacia el centro, también del otro lado, hacia de abajo hacia arriba y del otro lado también. Me gustaría ser más específica. Sí. No, pero siento que está muy bien explicado. También tenemos que revisar dos zonas que son importantes, que son la zona axilar, toda la axila. Ahora sí que la axila se divide en tres sesiones, la posterior, media y anterior. Toda la axila la debemos de tocar igual con las tres yemitas de los dedos. Y también arriba de nuestra clavícula están los ganglios del cuello. Entonces, pues también se tiene que revisar la parte de nuestro cuello. Esas, digamos, son las dos cosas que puede hacer nuestra
nuestra paciente en su casa y que marcan toda la diferencia, como lo acabas de mencionar, en cuanto a un diagnóstico temprano. ¿Quién lo hace? Uno mismo se hace ese diagnóstico. Se le dice al médico, o sea, yo por ejemplo puedo detectar... Cuando ya detectamos algo, lo más recomendable es que a la brevedad posible, prácticamente al otro día si lo detectamos, tengamos que ir a una unidad de salud para que nos hagan la revisión y empecemos a ver, a descartar si es cáncer de mama o se trata de otra patología. En este caso, el 90%, se dice que el 90% de las afecciones a nivel mamario, el 90% son benignas. Tenemos un 10% de cáncer. Puede ser fibroadenoma, puede ser incluso hasta una infección, pero en sí, ese 10% es lo que nos preocupa. Oye, doctora, y perdón, al detectarse algo, ¿duele? O sea, ¿podemos tener algún síntoma de que nos pueda doler antes de detectar que tenemos por ahí algo extraño en nuestro cuerpo? Desafortunadamente, cuando hablamos de cáncer, no duele. No duele. Okay. Silencioso. Precisamente por eso dicen que las enfermedades silenciosas, el cáncer no duele. ¿Pero segrega el pezón? ¿Puede segregar? Hay datos clínicos. ¿Cómo qué? Como lo acabamos de explicar en la exploración, los datos en las lesiones en piel. Y aparte, otro dato clínico, pues es las secreciones en el pezón, se oprime el pezón, hay diferentes secreciones, puede ser desde un líquido seroso hasta un líquido ya hemático, con sangre. Entonces, ya cuando estamos hablando de ese tipo de líquidos, pues es con eso. ¿Hay una edad promedio donde el cáncer se destaca más? La edad promedio, pues actualmente, pues se ha visto que ha bajado mucho en edad. A partir de los 25 años tenemos que estar observándonos cada mes. Se prefiere que sea 7 días después del periodo menstrual. Okay. Más sin embargo, se observan más frecuente entre la edad de los 40 a los 55 años, que es el promedio más alto de prevalencia de cáncer. ¿En hombres, doctor? Porque también se habla que hay cáncer de mama para hombres. En hombres. Si ellos obviamente no tienen periodo menstrual, ¿ellos cuándo lo pueden detectar? Pues en hombres es algo diverso porque podemos tener jovencitos que cursan con cáncer o después de los 40 también es frecuente que se presenten. Es un porcentaje muy bajo, pero sí lo presentan y el manejo prácticamente es el mismo que en la mujer. Yo quisiera preguntarle, o que nos pudieran aclarar, muchas ocasiones nos dicen que es un tabú la forma de tocarnos, porque es la parte sexual, la parte erógena. Entonces, no nos permitíamos hacer esa autoexploración porque de alguna manera se podía malinterpretar. Sin embargo, también se dice que desde que si tuviste o no tuviste bebés, también implica si hay uno un riesgo de tener cáncer de mama. ¿Qué nos puede explicar sobre eso? Sí existe el riesgo, ¿por qué? Porque es un seno que no tuvo una estimulación, que no tuvo un manejo hormonal. En la lactancia se secretan hormonas protectoras, tanto para el bebé como para uno. Igual son, son anticuerpos, y esos anticuerpos también nos protegen a nosotros. Protegen al bebé y nos protegen a nosotros. Entonces, si una glándula mamaria no hace ese efecto de lactancia, pues es una glándula que no es como algo, como una regla, que no lactaste y vas a tener cáncer de mama. Pero es un factor de riesgo. Y el hecho también de que, por ejemplo, el que trabajan las mamás y deben de quitarle el pecho a los bebés antes de, aunque todavía estén lactando, se les quita y ya ve que el proceso de las mujeres es que se endurece el pecho, se queda la leche ahí almacenada y parece que si tuviéramos esas bolitas y que nos duele o que nos molesta. ¿Eso también es un riesgo, el quitar antes de los 3 meses, por ejemplo, el pecho? Pues son factores de riesgo que nosotros podemos modificar. O sea, nosotros tenemos que tomar la decisión de dar lactancia o no darla.
es un factor de riesgo, pero igual en cáncer de mama hay factores modificables, factores que son meramente genéticos y digamos que no están descritos a quién le va a dar cáncer y a quién no. Entonces, tenemos otros factores, por ejemplo, de los que no son modificables, de los genéticos, las alteraciones genéticas que tenemos en el cromosoma P53, que es el BRAC1 y BRAC2. O sea, esas alteraciones genéticas que uno las trae, ¿con qué las modificamos? Con nada. Y de los factores externos, que son los que sí podemos modificar, pues es el alcoholismo, el tabaquismo, el sobrepeso o obesidad, también el tratamiento hormonal en cuanto a anticonceptivos o hormonas de reemplazo. Por lo regular esos tratamientos siempre tienen que ir acompañados de un ginecólogo, cosa que actualmente pues no sucede así. Entonces esos son los factores que nos pueden desencadenar ser candidatos a poder presentar un cáncer. Doctora, ¿a partir de qué edad es importante que las mujeres se realicen su mastografía? Todas las que en algún momento hemos sido ginecólogos sabemos que a partir de cada año, pero, por ejemplo, las mujeres que aún no llegamos a los 40, a mí me ha pasado que me dicen, no, es que hasta después de los 40 es la mastografía. ¿Qué tan cierto es? Pero, por ejemplo, me han mandado a hacer ultrasonido. Las mujeres, habemos quienes tenemos mucho dolor en los pechos cuando viene nuestro periodo menstrual y pues a veces al externar eso con el doctor dice, bueno, vamos a mandar un ultrasonido porque todavía no tienes la edad para una mastografía. Pero también se sabe, o al menos he sabido, de casos de mujeres muy jóvenes, de 30, 31, 27, que resulta que tienen cáncer de pecho y no fue detectado a tiempo porque pues te dicen que no eres candidata para una mastografía aún. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Actualmente el manejo, según la normatividad, nos marca que las mujeres de 25 años a 35 años deben de acudir a su unidad de salud a que les hagan una vez al año una exploración mamaria. Alguien experto en hacer la exploración mamaria. Y de ahí se recomienda que después de los 40 años se haga la mastografía. Pero si se cuenta con factores de riesgo o regular genéticos que se tenga el antecedente hereditario de cáncer, pues es recomendable que después de los 25 años, si la paciente tiene su familiar directo con cáncer, se haga la mastografía. Anualmente. Anualmente, sí. Okay. Doctora, ¿y el cáncer de mama es grave? Si se detecta a tiempo, todo es a tiempo y todo es prevención, sí, es curable. Desafortunadamente, aquí en nuestro país, pasa mucho tiempo entre que se da cuenta la paciente y que le dan un diagnóstico y un tratamiento. No tenemos la infraestructura para hacer eso lo antes posible, pues sí tenemos una tasa de mortalidad alta en comparación con los países europeos, ¿no? Porque es un tratamiento costoso. Son costosos, se tiene que tener desde el médico de primer contacto que tenga familiarizado esa patología hasta el radiólogo que lee la mastografía, incluso hasta el equipo que se utiliza para hacer la mastografía tiene que ser un equipo que tenga las condiciones idóneas para que tome bien esa mastografía. Y desafortunadamente pues, muchas veces son pocos los lugares que tienen un mastógrafo bien estructurado y también son pocos los médicos radiólogos y radiólogos expertos en leer pura glándula mamaria. Okay. Porque eso sería lo ideal, que te tocara tu radiólogo experto en glándula mamaria, y desafortunadamente no tenemos ese tipo de especialistas que cubran todas las necesidades que tenemos en todo el país. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con este tema tan interesante del día de hoy. En un momento continuamos con Generando Cambios. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza.
Continuamos con Generando Cambios. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Muy bien, amigos, pues regresamos a seguir hablando de este tema tan interesante que estamos hablando el día de hoy sobre el cáncer de mama. Doctora, yo le quisiera preguntar, en caso de que, bueno, ya a través de una autoexploración o de una mastografía se ha detectado que efectivamente la paciente tiene cáncer, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué sigue, no? Sabemos que seguramente es un tema muy, muy fuerte, pero sería importante saber cuáles son los pasos a seguir y también qué instituciones aquí en el estado o fuera del mismo las personas pudieran acceder a tratamientos para poder curar la enfermedad. Bueno, ya una vez diagnosticado el cáncer, ya tipificado, pues tenemos que estar en manos de alguien experto, un cirujano, oncólogo, especialista en glándula mamaria. Okay. Ellos son los que nos pueden dar un seguimiento y un tratamiento adecuado según las características del cáncer que se haya diagnosticado. En cuanto si se necesita la cirugía, si se tiene que hacer mastectomía, okay, si necesita, va acompañado siempre de radioterapia, de tratamiento hormonal. En los países de primer mundo incluso se ocupan anticuerpos contra las células malignas, pero esos anticuerpos son muy costosos, muy caros, y pues hasta ahorita no hay instituciones que costen ese tipo de tratamientos. Okay. Pero todo eso se tiene que hacer. Aquí vamos junto con el tiempo. Okay. Tenemos que ser muy certeros en el diagnóstico, no tardarnos tanto en dar tratamiento para así tener un mejor pronóstico para las pacientes y más o menos un mejor calidad de vida en cuanto a que tenemos 5 años para tratar a nuestra paciente. Okay. Y que salga del cáncer. 5 años, como es en promedio lo que ahora sí que es una carrera contra el tiempo, doctora. Sí, en donde se tiene que atender de forma inmediata. Sí, eso es lo que se tiene. Doctora, ¿qué tan cierto es que es para atender el cáncer, bueno, una de las partes del tratamiento que mucha gente ha considerado como un poco agresivo, pero es retirar las glándulas mamarias, retirar completamente los senos? Para muchas de las mujeres esto es muy traumático, porque finalmente el seno les representa muchas cosas, desde alimentar a un bebé, desde ser concebida como mujer, desde muchas de las cosas, la significación que tiene en el cuerpo para la mujer y para la sociedad en sí, esto es muy, pues, importante. Pero esto es necesario realmente para quitarlas y asegurarnos de ya no tener cáncer, o tendrían que pasar esos 5 años aún siendo retiradas. Sí. Sí, el hecho de retirar las glándulas mamarias no garantiza que podamos tener ya metástasis o en 5 años podemos tenerlas. De hecho, cuando se hace una mastectomía radical, así se llama, también hay que ver si ya hay en algún ganglio axilar o en cambios del cuello, hay que checarlos para ver si no también tenemos que retirar los ganglios. Entonces, sí se tiene que hacer, pero todo esto se tiene que hacer, por ejemplo, con un cirujano plástico especialista en reconstrucción mamaria. Okay. Y otra pregunta, doctora. Desde esta parte femenina, desde esta parte estética, que a veces también las mujeres pues queremos vernos guapas, bonitas y bellas, recurrimos a las cirugías y nos ponemos implantes. ¿Qué riesgo hay en un porcentaje, en una estadística, de que sea uno se ponga un implante y pueda generar cáncer? Pues bueno, se dice que no hay riesgo como tal de tener implantes mamarios, pero estamos hablando que estamos provocando una inflamación crónica. Nuestro cuerpo es sabio,
produce una respuesta inmunológica a cualquier sustancia ajena a nosotros. Entonces, tener implantes a lo mejor no me provoca al inicio una inflamación, pero a la larga sí, porque mi cuerpo ya se está adaptando a que hay algo extraño en mi cuerpo y que lo tiene que ver cómo se va a defender. Entonces me aumenta la inflamación, me aumenta mi respuesta inmunológica y por esa parte pues sí tendríamos que checar. Ahora, en cuanto al cuidado, si tenemos glándulas, nuestras glándulas mamarias, aparte del implante, pues es doble cuidado. ¿Por qué? Porque incluso hasta tenemos que cambiar esos implantes. Hay implantes que hay de 10 años. Cada 10 años. Se pueden dejar, cambiar cada 10 años, pero hay ya hasta implantes que duran 30 años. O sea, prácticamente puedes morir con los implantes. Entonces, okay. Y otra pregunta, doctora, ya detectado, ya hecha la cirugía para que se quite las glándulas mamarias cuando has detectado el cáncer, y no hay una invasión externa, ¿ya con eso se garantiza que no regrese? Porque tengo entendido que a veces puede como brincar, ¿no? O sea, pasar de un lado a otro el cáncer. ¿Qué estudios podría apoyarnos para saber con certeza si ya fue eliminado el cáncer del cuerpo de la paciente? Pues se tiene que hacer estudios de... por lo regular se hacen tomografías o resonancias magnéticas para ver que el cáncer no nos haya ocasionado algún tipo de metástasis. Hay unos marcadores tumorales también que se toman la muestra de sangre y se checan esos marcadores. Entonces, durante el tiempo que tratamos a nuestra paciente, pues tenemos que darle un seguimiento para ver cómo se va comportando el cáncer, porque una cosa son los libros y otra cosa es cada paciente. Hay que checar el comportamiento del cáncer. Entonces, no es fácil decir, ya te quité la mamaria y ya no te... Ya está sana, ¿no? O sea, hay que seguir con el procedimiento. Sí. Para, ¿y cada cuándo? ¿Cada 6 meses? ¿O estar de una manera continua? Pues ahora sí que estamos en manos en los médicos especialistas en este tema. Okay. Ellos, según las características clínicas, cómo vayan saliendo los estudios, pues nos van guiando hasta que ojalá, ¿verdad?, nos dijeran, entonces ya estás curada. Desafortunadamente, el cáncer de mama da metástasis a hígado, a cerebro o a hueso. Entonces, muchas veces a lo mejor no tenemos alguna alteración en la piel, en las glándulas como tal, pero podemos presentar, no sé, dolor de cabeza o dolor de huesos, y ahí pues ya estamos hablando de otro tipo de manejo. Eso es muy importante, porque yo creo que a toda la comunidad que nos está escuchando y por varias de las redes, yo creo que es importante acudir a su centro de salud. Y en este mes, de octubre rosa, hay muchas promociones de atención, hay laboratorios que están haciendo los estudios, algunas campañas que se hacen en algunas colonias, al gobierno del estado, gobierno federal, que acudamos, dejemos atrás los prejuicios de tocarnos, dejemos atrás el prejuicio de que si mi marido, mi pareja no me lo permite, es su vida la que está en riesgo. Y aparte, no dejemos hijos solos, no dejemos todo esto. Yo creo que es una oportunidad muy grande, doctora, gracias por abrir los ojos. Y también busquemos a los institutos médicos oncólogos, por favor, los oncólogos, sí hay aquí en Hidalgo, y si no, vaya a la Ciudad de México, y si no, busquémonos por internet, y si no, no busquemos remedios que nos puedan generar a veces mayores problemas. A mayor información, yo creo que está la prevención, y a mayor información estamos salvando nuestra vida. Yo no sé, doctora, si también estos médicos oncólogos, ¿dónde se encuentran? Por ejemplo, ¿dónde por ejemplo, podemos buscarlos? Los que son derechohabientes, ya sea al IMSS o ISSSTE, pues tienen que ir a su unidad de medicina familiar y de ahí lo refieren a hospitales de segundo nivel, tercer nivel, que tienen tanto el equipo como a los médicos preparados para atender este tipo de cánceres. Ahora, si no son derechohabientes, pueden ir al Instituto Nacional de Cancerología. Ahí, digamos que es un especial, un hospital de tercer nivel, de alta especialidad. Está en la zona de hospitales de Tlalpan, porque no lo ubican. Y ellos también, por ejemplo, están trabajando con una fundación
en donde hay la posibilidad que si hay un médico en una zona rural, le puedan hacer una consulta por vía Zoom o incluso pueden mandar el disco de una mastografía que están haciendo y los leen los médicos especialistas en cáncer de mama del Instituto Nacional de Cancerología. Eso es lo que están haciendo, eso lo están haciendo a nivel nacional. Entonces, digamos que pues, es un gran apoyo para todas las comunidades rurales y urbanas que a lo mejor en su momento no tenemos algún médico con esa alta especialidad, pero el Hospital de Cancerología pues está apoyando para hacer diagnósticos más precisos. Okay. Entonces tenemos que, independientemente si yo tuve en mi familia, mi mamá, mi abuela, alguien que haya tenido ese diagnóstico de cáncer, yo tenga que tener esta precaución. Y si no hubo antecedentes en la familia, ¿cuáles serían los cuidados, doctora? Pues evitar los factores externos, los factores modificables que nombramos, que es evitar el consumo de alcohol, de tabaco, llevar una alimentación balanceada, hacer ejercicio, es muy importante. También, como les había mencionado, tener terapias hormonales, ya sea por anticonceptivos o de reemplazo por el climaterio, pero siempre vigilados por un ginecólogo. Y lo más importante, cada mes hacer la exploración de la glándula mamaria, es lo que tenemos que hacer. Okay. Recuerda que estos tres dedos, Estos tres dedos nos pueden salvar la vida. Y hacerlo 7 días después de la menstruación. Se recomienda que se hagan 7 días después del periodo menstrual, o incluso si ya no tienes periodo menstrual, lo tienes que hacer una vez al mes, poner en tu calendario, a ver, tal día, el 10 de octubre me toca mi exploración mamaria y lo tengo que hacer el 10 de noviembre, y así tener una fecha específica para estarse revisando cada mes, aunque ya no tengas periodo. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué 7 días después de la menstruación? Ah, porque ya en esos 7 días, con el periodo menstrual, pues tenemos cambios hormonales. Uh-huh. Tenemos la actuación de nuestros estrógenos y nuestra progesterona, que nos hacen que nuestras glándulas mamarias se estimule el ovario, pero también se estimula la glándula mamaria. Entonces, antes del periodo menstrual, pueden tener dolor. Durante el periodo menstrual también. Entonces se empiezan a descender nuestros niveles hormonales, y más o menos en unos 7 días que más o menos empezamos con nuestro ciclo fértil, pues ya nuestras glándulas mamarias están sin tanto estímulo hormonal. Uh-huh. Y es el momento en el que podemos hacer una palpación. Interesante. Entonces es por ello. Pues yo creo que regresamos. Bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos. En un momento continuamos con Generando Cambios. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con Generando Cambios. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Amigos, estamos de regreso el día de hoy con la doctora Lisbeth hablando sobre el cáncer de mama. Y doctora, le quería preguntar, ¿qué tanto afecta el tema emocional en que las mujeres desarrollen cáncer? ¿Tiene algo que ver? Se dice mucho de eso, pero ¿realmente existe algo que compruebe o que nos diga que está relacionado con el tema emocional? Claro que sí tiene que ver, y mucho. Las emociones en la mujer están muy relacionadas también con los cambios hormonales. Tenemos una situación hormonal, una situación psicológica. Entonces, sí tiene que ver nuestro estado de ánimo total y absolutamente en nuestra mejoría. ¿Por qué? Porque sabemos
que si tenemos una salud mental, nuestro cuerpo va a responder, vamos a tener salud interna, salud corporal, salud emocional, y eso nos va a llevar a, si somos, si estamos equilibradamente saludables en todos los aspectos, somos mente, cuerpo y alma. Si tenemos ese equilibrio, y no nada más para el cáncer, para todas las enfermedades, si estamos así, nuestro sistema inmunológico responde de manera favorable para nosotros. Y cómo no, no se evita, porque cuando estamos hablando de que ya es una enfermedad del cáncer de mama, pero sí nos ayuda mucho en cuestión a la evolución de nuestro padecimiento, nuestro estado emocional. Ok. No son, ¿cómo dicen? Somatizar las enfermedades. Porque eso es algo común, ¿no? A veces, y sobre todo las mujeres, hay que decirlo, cargamos tantas cosas, familiares, económicas, personales, sentimentales, y a veces vas cargando, acumulando, y cuando te das cuenta, ya estás enferma de algo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo de alguna forma expresa y saca eso que no te atreves a decir, ¿no? O que no te atreves a tratar, a curarte. Pues sí, un ejemplo muy claro de nuestras emociones tiene que ver con nuestro sistema digestivo. Por ejemplo, nosotros, las mujeres, somos muy de tener colitis, de tener gastritis. ¿Por qué? Porque bien dicen que nuestro sistema digestivo es nuestro segundo cerebro. Y realmente es cierto. Actualmente hay una especialidad que se llama neuroendocrino gastroenterología, que es esa especialidad se encarga de ver el sistema nervioso central, el sistema digestivo y el sistema endocrino en cuestión a todas las hormonas que se modifican según nuestro estado emocional. Por ejemplo, tenemos que la dopamina, que es la hormona, una de las hormonas, o la serotonina, que es la hormona que más se produce en el intestino delgado, que sería, en este caso, la hormona de la felicidad, esa hormona se produce en el intestino delgado. Entonces, si yo tengo malos hábitos alimenticios, si vivo inflamada, por eso sale mucho eso, que la inflamación, la oxidación, sí. Todo eso me ayuda a que mi intestino pues se vaya deteriorando, según la dieta, según los hábitos que tenga. Entonces, ¿qué pasa? Mi intestino deja de producir serotonina y esa serotonina deja de llegar a mi sistema nervioso. Y entonces, ¿en qué se desencadena? Pues en depresión. Y puede ser tanta la depresión que incluso pues ya hay pacientes que desafortunadamente ya empiezan a tener conductas suicidas. Entonces, es todo, pues ahora sí que es toda una cadena. Por eso se dice la alimentación adecuada, hacer ejercicio, incluso hasta dormir bien, tomar agua, tener unas horas de actividades propias, vida propia, como decimos. Pues reír con las amigas, ¿no? Sí, como ahorita, tiempo de calidad. Porque si nada más estamos pensando en el otro y nunca pensamos en nosotros, por eso el cáncer de mama es la primera causa de muerte en nuestro país. En las mujeres. Y desde ahí voy a tomarle la palabra, doctora, porque son en las mujeres. Entonces, las mujeres son las que amamantan, son las que reproducen, son las que están todo el día en casa y se van dejando esa parte de felicidad porque se vuelven a entrar en un entorno de cotidiano, ¿no? Los hijos, el esposo, el trabajo, la escuela, y se empiezan a olvidar de ellas. Entonces, cuando el cáncer de mama, desde la biodescodificación, desde una terapia alternativa, nos dice que la primera parte donde se genera una emoción a nivel de corazón, independiente de que estamos conectados del cerebro con el estómago, que son nuestros dos cerebros, a veces decimos, yo ya perdoné la situación desde aquí, pero acá está así, inflamado el estómago. Aquí me sigue doliendo. Aquí me sigue doliendo y veo a la persona y aquí siento las mariposas en el estómago. Aquí lo saco. Aquí lo saco. Perdono y no olvido. Exacto. Sí. Las mujeres tendemos mucho a perdonar, pero no olvidar.
Pero para que se genere desde una emoción el cáncer de mama desde la biodescodificación, nos está hablando de una pérdida de territorio, de una pérdida de un ser querido, de una pérdida de un hijo, porque es la primera emoción que llega al corazón y por lo tanto lo recibimos en nuestro chakra corazón. Y desde ahí se empieza a generar. Sí se dice que tenemos que irnos a la par desde la, parejos desde la parte médica, con la parte psicológica y con la parte alternativa. Tenemos que hacer una triada y todo conjuntarlo para que podamos liberar esta parte de la emoción y no nos llegue a una enfermedad y por lo tanto nos va a llegar a la muerte. ¿Sí? Si nosotros tenemos una emoción, ¿qué emoción nos está doliendo tanto en una pérdida de un hijo, una pérdida de un ser querido, incluso una pérdida de trabajo? Estamos hablando de una pérdida de territorio y las mamás están hablando sobre ese territorio. ¿Cuántas mujeres en el estado de Hidalgo, como en otros estados que estamos en las, que no es una zona, que son zonas rurales, como decías hace un momento, no tienen ese conocimiento o las casan de 15, 16 años con personas de 40, 50 años? Entonces ya hay una emoción y son personas que también pueden generar algún tipo de enfermedad porque entran en depresión, entramos en esta parte de cumplir, de estar. Y la maternidad a temprana edad, ¿no? Y la maternidad a temprana edad. Sin estar preparadas, no sé, aquí la doctora la experta, claro, pero las mamás no están preparadas. Yo creo que como tú bien lo mencionas y la doctora, los tratamientos no van peleados. Obviamente hágale caso a su médico de cabecera, hágale caso al tratamiento que usted esté llevando, no lo cancele, al contrario. Y como ellas bien mencionan, desde la biodecodificación, desde la medicina normal, seguir este tratamiento porque finalmente la vida está en nuestras manos y depende de nosotros, pues tratar de prevenir la muerte, ¿no? En ese sentido, hay muchos tratamientos alternativos que no van a ganarle la carrera a la medicina alópata, pero pueden ir en combinación porque hay casos de éxito. Ustedes pueden ver el caso de Daniela Romo, y lo digo yo porque soy muy escéptica en ciertas cosas, la he estado leyendo, claro, y ella ha comentado eso, ¿no? Todas las emociones reprimidas que tuvo desde que le cortaban el cabello, todo, pero ella dijo que a partir de que aceptó lo que tenía, se liberó. ¿Y qué terapias utilizó? Biodecodificación, se fue a los temazcales, se fue a cuestiones holísticas, pero sin dejar sus quimioterapias. O sea, lo que estamos aquí tratando de comentarles es que ustedes sean felices. Sabemos que la vida no siempre es justa para todas, pero esta enfermedad la podemos tratar, ya sea en familia, estar en terapia en familia y estar acompañadas. Si es de las personas que lamentablemente no tenga familia, tendrá otro grupo, tendrá sus amigas, tendrá otros grupos de apoyo, sea en las fundaciones, y tendrá médicos que estarán encargados de su salud. Yo creo que aquí, como bien menciona, las terapias holísticas, aquí ellas lo van a comentar ahorita, la biodecodificación, a otro tipo de terapias que ustedes conozcan, que puedan hablarlas, ¿no? Claro, bueno, está, deseamos bien, y voy a tomar un ejemplo que está en el Centro Médico y en el Hospital General, lo que es la terapia de Reiki. Ahí es una terapia para el dolor, es contra el dolor, y precisamente ya va gente que tiene está diagnosticada ya desahuciada, pero que tiene muchos dolores. ¿Y qué es el Reiki? Solamente es la imposición de las manos en el cuerpo del paciente, siendo la persona o el terapeuta holístico o el que tenga ese conocimiento el canalizador de esa energía en el lugar donde tiene el dolor y tiene la molestia. Esa es una terapia que ya tiene muchos años en el Hospital General y sin embargo está dando los resultados, no, de alguna manera no hasta al público así como un paliativo, pero sí la están utilizando en el Centro Médico. Hay mucha información sobre el Reiki en diferentes hospitales, incluso a nivel internacional, que está ayudando para evitar a lo mejor ya darles mucho medicamento para el dolor que les dan en otra parte del cuerpo, pero esta es una terapia alternativa. La biodescodificación, hablamos de ir decodificando las emociones. Bien decía la doctora hace un momento, el
tenemos un 50% de información tanto de papá o de mamá. No nada más la información que viene de mamá es la genética, también la información que traemos de nuestro padre. Esa información, cómo murió la abuela, cómo murió nuestros bisabuelos, y esa información viene a coadyuvar en nosotros. Dice la biodescodificación, doctora, que cuando a una persona en este momento se le diagnostica un padecimiento, llámese cáncer, diabetes y demás, es que ya está evidenciando lo que su árbol genealógico no hizo, no puso sí. atención. ¿Qué nos dice también usted, doctora, de los pares biomagnéticos? Bueno, ahorita nos estamos dedicando a la parte preventiva, pero de una manera alternativa. El par biomagnético se trata de el manejo del pH celular, del grado de acidez. Yo creo que ustedes han escuchado la parte coloquialmente cuando dicen estoy oxidado. Para nuestro público que así lo entienda, estoy oxidado. Estar oxidado quiere decir que estamos dañando el interior de nuestras células. ¿Por qué nos oxidamos? Pues por los malos hábitos que tenemos en todo. En todo, ¿qué es todo? No dormimos bien, no comemos bien, estamos pegados siempre a un celular. Ese celular me estimula la vista, me estimula mis sentidos, aparte recibo radiaciones. La alimentación que ya tenemos, hay mucho alimento procesado con pesticidas. Es más fácil la comida comercial, de cadenas rápidas. De comida rápida, chatarra. Y nos estamos dejando llevar por todo, digamos, por todo lo actual, por toda la modernidad, nos estamos olvidando de lo que realmente vale la pena, que es nuestra salud. Entonces, todos esos hábitos que ya tenemos, ahora hay que revertirlos. ¿Cómo los revertimos? Durmiendo bien, comiendo bien, no estando oxidados. En la terapia del par biomagnético es lo que tratamos de hacer. Simple y sencillamente es una carga positiva, una carga negativa. Nuestras células tienen cargas positivas y negativas. Lo que hacemos es equilibrarlas y tener un pH óptimo a nivel celular. Si nuestra célula está sana, no se va a enfermar. ¿Qué? Toda esta enfermedad me quiere decir que estoy con acidez o oxidación, y por eso cualquier tipo de infección bacteriana, viral, venosa, esas infecciones, igual hay inflamaciones crónicas a las que nos acostumbramos y que nos vuelven propensos a enfermedades, y una de estas pues es el cáncer. Ok. Bueno, pues la verdad es que para nosotros ha sido un verdadero placer tenerla con nosotros, doctora Lisbeth. Sí. ¿Gusta la señora Mayer? Sí, yo quería, nada más para cerrar en lo que cierra ahorita nuestra compañera Tania, es que para que podamos cambiar nuestro estado de ánimo, nuestros padecimientos de alguna manera, es que hagas y realices aquello que te gusta. Claro. ¿Sí? Regresemos, si somos adultos, regresemos a ese niño interior, donde te gustaba jugar la pelota, donde te gustaba correr, donde te gustaba mojarte. No, no lo dejes, rescátalo para que empieces a subir la serotonina, la emoción, de una manera natural. Si nosotros regresamos a ese niño, y si ese niño tuvo alguna herida emocional, el rechazo, abandono, injusticia y demás, podemos de alguna manera liberarlo, sanarlo, o sea, aceptar ese tipo de herida que tuvimos, y rescatar esa emoción positiva. Entonces, yo sí quisiera terminar esta intervención, decir, realiza aquello que te gusta y también háblalo. Si no te gusta alguna situación en casa con la familia, háblalo y libéralo del corazón para que en este momento también no seas propensa a este tipo de enfermedades. Gracias. Bueno, pues ha sido un placer estar esta tarde con ustedes, Ruth, Liliana, Elena, doctora Lisbeth. Pues no queda más que agradecer a toda la audiencia que nos visita y nos escucha y nos ve a través de cualquiera de las plataformas de Arco TV, agradecerles mucho su presencia y hacerles una invitación, de verdad,
importante y de corazón, de mujer a mujer, que por favor se revisen. No dejen pasar la oportunidad en este mes, que el mes de octubre, el mes rosa, de visitar cualquiera de los laboratorios, de visitar a su ginecólogo de confianza, de ir con el especialista y revisarse. Tanto hombres como mujeres. Hombres también, llevar a la mamá, llevar a su hermana, a su esposa, a la novia, decir, oye, ¿ya te hiciste tu revisión? Hay que hacerla. Te acompaño. Esa es suma importancia. No dejemos pasar la oportunidad de revisarnos a tiempo y de prevenir una enfermedad tan grave y que desgraciadamente en nuestro país es la causa de muerte número uno en las mujeres. Entonces, doctora, si alguien de la audiencia gusta una consulta con usted, ¿dónde la puede realizar? Mi número es 771-297-0100 y pues la invitación es que así como se pone de moda o adquirimos fácil modas de otras índoles, pues así que hagamos de moda el cuidado de nuestros seres queridos, de nuestras madres, de nuestros hijos, de nuestras abuelas, y pongamos de moda la autoexploración y el acompañamiento, que yo creo que es algo importante. Acuérdense. De estos tres dedos. Estos tres dedos. Estos dedos salvan la vida. Comadres, acompáñense. Si no está la pareja, nada, llévense a la comadre, pueden chismear en la sala del hospital y se están autoexplorando. Sálvense la vida, como amigos. Gracias. Gracias. Nos queremos vivas. Y en la conducción, nuestra compañera Tania. Gracias. Un placer. Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, presentó su programa Generando Cambios con interesantes temas e invitados, generando un cambio o sinergia en tu vida, brindándote las herramientas y consejos con proyectos que generarán día a día cambios en la sociedad. En Generando Cambios. Hasta la próxima. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12.